Muy buenas a todos, estamos aquí en Calle Go Uruguay en un nuevo video, una nueva aventura. Nuevamente con Darío, acá nos acompaña, se sumó a la aventura. Y bueno, como les habíamos prometido, vamos a ir en busca de la laguna o la entrada de agua que hay aquí en la Isla Caridad. Como ustedes pueden ver, nos estamos yendo para abajo ya. Así que bueno, vamos a arrancar la remada y le vamos a mostrar toda la entrada, a ver si podemos encontrar esa laguna. ¿Pronto, Darío? Vamos. Dale. Acá encontramos la entrada. En teoría tendría que ser esta que está acá. Darío va a ir adelante. Darío va a ir ahí adelante. Vamos a pasar por este árbol que está caído, tapando la entrada. Y bueno, vamos a conocer este lugar, a ver si tenemos acceso y podemos ver por dentro. A ver si pasa la cámara. Estamos del otro lado. Pasa justito, pasa justito. Pasó, pasó. Justito, justito. Bueno, la verdad es que es un muy lindo lugar para hacer una travesía como esta, la verdad. Vamos a asegurar la pasada. Ahora sí. Ahora sí. Paso la cámara. Las algas verdes en el agua. Dice que acá tiene que solo, ¿no? Oh, me dejó recontra re picando todas las huellas que vimos. Porque una isla. Yo le iba a sacar una foto y me olvidé, vos. No, no, eso no. No se tenía huella, tenía tipo de modificada. No, eso puede ser algún poco, puede ser un gato más, una porquería esa. Está loco dentro de esa isla ahí. No, pero malísimo, vos. No era ni la huella de un perro tampoco, así que vinieron en lancha con un perro y pararon tampoco. ¿Como mugre? Va. Bien, a ver. Y hace que está re. Sí. Hay más. Claro. Era bici. Exactamente. ¿Más? ¿Acá adelante? Ah, sí, acá sí. Eso es lo que te mostraba el libro. Y acá. Acá vemos que está como más.
quieta el agua, por eso es que hay más mugre, no corre tanto. ¿Volvemos nomás? Sí. Bueno, hasta acá llegó nuestra aventura en la laguna acá, la encontramos. Y Darío, ¿cómo estuvo eso? Bien, bien. Genial. Queda la entrada, pero desde ahora bien. Impecable. Como ustedes vieron en el video ahí, la entradita estaba bastante, bastante más complicada. Y bueno, ahora vamos a regresar. Vamos a retornar. Y bueno, queríamos venir hasta acá, conocer la laguna, ver realmente cómo era por dentro y bueno. Ya tenemos otra opción y otro lugar que hemos conocido acá en nuestro río Uruguay, y la verdad que está muy 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 lindo, muy interesante, capaz incluso hasta para poder pescar. Pero bueno, la verdad que en el momento, bueno, hablando de pescar, acá saltó un pescado recién bien contra las ramas ahí. La verdad que tendríamos que ver más o menos las opciones y bueno, para una próxima aventura venir a probar suerte ahí. Nos vemos entonces en la próxima aventura de Kayak Go Uruguay. Si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse al canal y bueno, nos vemos en la próxima aventura.